instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en Rockwell, con un valor de la suerte del 18%. Bueno, pues sigamos en la parte donde Day pues encontró a Jan aquí y empiezan a discutir, sobre todo sale el tema de Bernardo y luego se decide que iban a llevar a Jan al Hotel Palacio Diana. Y bueno, toda esta parte ya la conocemos, pero decidí volver a hacer los gameplays de esta parte porque no me acuerdo en qué partes la conversación cambió un poquito y también para no perder el hilo, para tener todo 100% entendido de Lucky Dog. Así que si les aburre, perdonen, pero tengo que volver a pasar por esta parte. Además sirve de que me da tiempo de traducir más el juego. Así que, pues, a darle duro en esta parte que ya sabemos más o menos de qué va la conversación. Bien, nos quedamos con la relación jerárquica de la Yakuza se puede entender con un solo pequeño gesto. Es obvio que Honus y Dave son iguales. Honus simplemente se sentó en una silla libre sin previo aviso. Si crees que este tipo es débil, puede que sea solo ese lado de su cara que muestra a todos. Pero ahora se comporta como si tuviera todo el mundo sostenido de sus huevos. Sí, Dave se comporta medio así, caballeroso, entre comillas, humilde enfrente de los demás, pero cuando está solo, se cree la última Coca-Cola del universo. Eso me queda clarísimo. Tsumari, Deiban no jōhō wa kanzen ni tsutsunuke da. CR5 no Kanbunrenchun ga datsugoku shite modotte kita koto mo mou ore no mimi ni wa haitte iru no sa. En resumen, tengo completamente control de la información en Deiban. Incluso ya me enteré sobre el escape de los capitanes del CR5 y su regreso a Deiba. Todos lograron escapar de la prisión y pudieron volver a Deiban a salvo. Yo, en cambio, siento mi interior pesado como si estuviera atascado con arena. ¡Sosa! Así es. Todos esos bastardos regresaron a Deiban. Todo se llevó a cabo como estaba planeando. ¿No es maravilloso? ¿Eh?
生き残ったチンピラ騙して脱獄に協力させて、塀から出たらその場にポイとは恐れいる。頭のいい幹部様は考えることが違うぜ。なあ。Así es. Todos esos bastardos regresaron a Deiban. Todo se llevó a cabo como estaba planeado. Ah, no, apuesta hacia la ley. Perdón, me distraje. Esos bastardos sí que hicieron temer ante su plan. Sí que me hicieron temer hacia su plan. Pensar que te persuadieron engañándote para que planearas un plan de escape para ellos, invitándote a ir con ellos. Esos capitanes sí que son inteligentes, ¿no crees? そのチンピラに金も報酬も出さなくて済むからな。感心したぜ、チンカスのマカロニ野郎ども。Y eso es porque podrían escapar sin necesidad de pagarte. Estoy impresionado por la forma de ser de esos malditos imbéciles. No para de hablar de algo que ya me había quedado bastante claro. そんな目で俺を見るなよ。ん？ほらな、使い捨てられた哀れな犬頃に同情してやってるんだぜ。No me mires con esos ojos. Yo solo estoy teniendo compasión por un pobre perrito abandonado, ¿sabes? Buen chico. No me sale la risa de maniático. Siento que voy a vomitar con solo escuchar la voz de este tipo. Quisiera morder esa garganta frente a mí donde proviene aquel sonido antiestético y arrancar sus cuerdas vocales. ¿Kyashii ka? Kyashii daro yo. Kekkyoku omae wa sanzan riyou sareta dake de yatsura ni totte wa hana kara stegoma dattan da mon na. Estás frustrado. Debes de estarlo. A fin de cuentas, para ello, solo fuiste una pieza a utilizar para luego ser tirada después de haber sido utilizada hasta no poder más. Dave continuó provocándome como si hubiera visto a través de mi corazón. CR5, Cosa Nostra, ¿datta ka? Ikigatta tte seizei sono teido no inaka mafia. Shinu kite datta ka?笑わせるなおい。CR5 Cosa Nostra, una mafia de campo bastante inteligente en el mejor de los casos, manejada por pactos de sangre. No me hagan reír. Yo ya no tengo nada que ver con ellos. Así es, yo quería dejar todo. Con solo ver a este tipo alegrarse por ello, me guardo mis palabras. Jesus fuck. あのクソったらのメガネ野郎に幹部が務まるような組だ。ケツの穴よりくせえに決まってるからな。Joder, Jesús. A fin de cuentas, es un grupo donde trabaja como capitán aquel maldito bastardo de gafas.Era obvio que resultara ser un agujero de mierda. Y opciones agresivas aparecen. No lo sabía, bastardo de gafas. Vamos a elegir bastardo de gafas. Megane yaro. Sono megane yaro ni mai asa serial de mo dasareta tte ka. Nanka urami de mo an no ka yo, Bernardo ni.¿Bastardo de gafas? ¿Te refieres al tipo de gafas que te sirve cereal todas las mañanas? ¿Tienes alguna clase de rencor contra Bernardo? ¡Samare! ¡Cállate! ¿Ese güey piensa que todo se va a resolver a golpes? Fui golpeado. Me golpeó con una fuerza inesperada.
El olor a sangre de pescado resuma en mi boca. ¡Tamar! ¡Cono chimpo shabri no mesi no yaro! ¡Ano ksotare no namae o kuchi ni suru na! ¡Kiita dake de ira ira se! ¡Cállate! ¡Maldita perra pandillera! ¡No te atrevas a volver a pronunciar aquel jodido nombre! ¡Con solo escucharlo me irrita! ¡Mimi no ana ni mimi se tsukomareta kibun da, ksa! ¡Siento como una lombriz se me hubiera metido en el agujero de la oreja, joder! Tan pronto como salió el nombre de Bernardo, la sonrisa burlona desapareció del rostro de Dave. En cambio, mis ojos están deslumbrantes y ensangrentados. Bas, Bernardo y Dave. ¿Tienen alguna clase de problema entre ellos? ¡Dose! ¡Ano kusamo mo owari da! ¡Ano toki musho no naka de shinde okanakatta koto o koukai sasete aru! Bueno, de todos modos también ya es el final de esa mierda. Haré que se arrepienta por no haber podido escapar antes de aquella prisión. Dave está frenéticamente emocionado por sí mismo. ¡Aitsu no mono! ¡Zenbu ubatte! ¡Bukkoaste! ¡Kane mo! ¡Shinogi mo! ¡Onna mo! ¡Zenbu ore ga! ¡Itadaite aruze! ¡Robaré y destrozaré todo lo que tenga que ver con ese tipo! ¡Ya sea dinero, territorios y mujeres! ¡Todo! ¡Me quedaré con todo! ¡Sonna ni... Bernardo ka nikui no ka! ¡Sou ka! ¡Sonna ni Deiban ga hoshii ka yo! ¡Ma, ryū wa sashi ga tsuku kedo na! ¿Tanto odias a Bernardo? Ya veo. ¿Tanto así que quieres quedarte con Deiban? Bueno, puedo darme una idea de por qué lo quieres. ¡Nukasteru, chimpira no muskera ga! ¡Deiban nante, anna sakana no harawata kusei machi nanzo! ¡Tada no fumidai da! Deja de decir tonterías, maldito pandillero. Deiban es solo una ciudad barata. Es solo un trampolín. ¡Shaburi tsukuste! ¡18 seiki ni modoshite yaru yo! Anna machi yori, ano yarou no motte iru Toscanini no. Me apoderaré de ella y haré que regrese al siglo XVIII. Más que querer la ciudad, me interesa más quedarme con la familia Toscanini de aquel bastardo. Dave, diciendo hasta ahí, exhala. Al darme cuenta de lo que dije sin pensar, él me mira solo con odio. Sin embargo, sus ojos están distorsionados, mostrando una sonrisa espeluznante. ¡Soda! ¡No, Rocky Dog! ¡Omae ni taskaru chance o yarou ka! ¿Sutteru ka, kisama? ¡Cierto! ¡Ey, Lucky Dog! ¿Debería darte una oportunidad de sobrevivir? ¿Lo sabías? CR5 no boss ga... Toscanini no inshou o motte iru hazu nan da ga... Are ga areba... Omae... Yatsu ga doko ni sore o kakushite iru ka shiran ka? El jefe del CR5 debería tener el sello Toscanini. Si tan solo yo lo tuviera. ¿No sabes dónde lo esconde? Ah, ¿insho? Teka Toscanini. Nanta soria. Nani ittenda teme. ¿Ah? ¿Sello? ¿Toscanini? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? ¡Kono chimpira! ¡Corea o araida! ¡Jibun no kumi no inshou mo shiranai te no ka! ¡Este maldito lacayo! ¡Eso sí que da risa!
¿No conoces el sello de tu propio grupo? ¿Escuchó mi murmullo? Dave se echó a reír a carcajadas. ¡Sonna koto mo oshiete moratte nai nante na! ¡Omae, hontou ni stappa no stappa ja ne ka! ¡Koitsu wa shitsurei! ¡Warei koto o kiita na! ¡No puedo creer que ni siquiera te dijeron sobre eso! ¡En verdad que empezaste como un lacayo de lo más bajo! ¡Oh, discúlpame! ¡Te hice escuchar algo desagradable! Dave se acerca a su rostro mientras se ríe. Finjo estar desesperado mientras busco en lo más profundo de mi cabeza, más específicamente, en mi memoria. ¡Toscanini! Siento que lo he escuchado antes. Si no mal me equivoco, era el nombre de la mafia antigua de Deivan. ¿Por qué este tipo la quiere obtener? Na, kore de wakatta daro. Yappari kumi no ue no renchuu ni totte wa na, omae wa tsukai sute no dougu datta tte koto da. Bueno, con esto ya pudiste darte cuenta, ¿no? Confirmar que para aquella organización y aquellos camaradas de rango superior tuyos, solo eras una simple pieza, un simple peón que podían utilizar y tirar cuando quisieran. No escuches lo que está diciendo. Este tipo solo se está divirtiendo, molestándome. Okata, ano megane yarou wa. Omae wa daiji na nakama da, kyoudai da, nante na. Koko kara detara, omae wa kanbu ni shoukaku da, nante. Esa gran persona, aquel bastardo de gafas, seguramente te dijo algo como que tú eras un preciado compañero, su hermano o algo así, y que cuando lo sacaras de ahí, sería su capitán. Amachoroi kotoba o omae no mimimoto de sasayaite, ii kibun ni sasete kuretan daro. Machimattan daro. Seguramente te dijo todas aquellas palabras sin fundamento, susurrándotelas en el oído, logrando que te sintieras a gusto, ¿no es así? Y te sentiste a gusto, ¿verdad? Esto es malo. Algo oscuro está explotando en mi estómago. Esto realmente es muy malo. Al escuchar esas horribles palabras de él, siento que esa cosa oscura está a punto de tragarme. No lo escuches. Kawaisou ni na, Lucky Dog. Omae wa kuchiguruma ni noserare chimattan da. Sou daro? Pobrecito, Lucky Dog. Te quedaste atrapado en un auto, ¿no es así? ¡Cállate! ¡Aits no itsumo no yarikuchi nan da! ¡Ii yatsu o yosoutte, nakama zura shite oite! ¡Tanin o umaku ayatsuru no ga yatsu no teguchi sa! Esas son las mismas cosas que suele decir ese bastardo. Te convence con buenas palabras, te hace creer que eres su amigo. La mejor habilidad que tiene ese bastardo es controlar a otros a su antojo fácilmente. ¡Ah, su máquina! ¡Maldito imbécil! ¿Y tú qué sabes? Vamos a darle... ¿Dónde? Ok, el maldito imbécil. De hecho aquí hubo un cambio. A eso me refiero, que por eso le sigue, porque hay cambios a veces. Y aquí hubo un cambio. Si no mal recuerdo, en la otra habíamos dicho, ¿y tú qué sabes? Pero esta vez me dice la guía que tengo que darle aquí. Maldito imbécil. Pues, maldito imbécil. Maldito imbécil. Harto de escuchar sus estupideces, involuntariamente dejo escapar esas palabras de mi boca. Nani ka to omoeba. Koko wa
アメリカだ。アメリカ語を使え。Y yo pensando qué es lo que dirías. Sabes, aquí estamos en Estados Unidos. Habla en inglés. En inglés. No quiero. Pero más chingón meterte la madre en italiano. Tal vez porque estaba demasiado presionado, Dave me lanza un golpe con toda su fuerza. Como era de esperar, sabe hacerlo bien. Intentando resistir dicho ataque, se me hace imposible, ya que no para de golpearme una y otra vez. Este tipo de ataques violentos con el fin de conquista son los que he visto muchas veces de cerca. ¡Ahora! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Te voy a meter! ¡Jesus shit! ¡Te veo en la cama ni te ve! ¡Ahora! ¡Tosa! ¿Qué va? Esta vez debería ser maestro de inglés. ¡Vamos! ¡Di jódete! ¡Di eso! Intenta decirme ¡jódete! ¡Maldita sea Jesús! ¡Dile todo eso a tus compañeros! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Si no digo lo que quiere, me seguirá golpeando varias veces más si me resisto. Eso lo entiendo perfectamente. ¡Dóste yo! ¡Tamanashi no inukoro ga! ¿Ego wa muzukashi sugite wakaranai no ka? ¡Mushikui tomato! ¿Qué te pasa, maldito cachorro sin bolas? ¿Tan difícil es el inglés que no entiendes lo que te digo, maldito insecto? Pobre Jan, le va a sacar todo. Mientras pueda mantener la boca cerrada, mi espíritu rebelde sigue ardiendo. Pero poco a poco mi conciencia comienza a desvanecerse. Monku o tareru kiryoku made ushinatte ka. Konjou no nee aro da. De tantos golpes que has recibido por tu rebeldía, estás por perder la conciencia. Maldito bastardo. Maldito bastardo sin agallas. Al menos aún tengo la suficiente energía para poder soportar esta impotencia que siento en la garganta. Pero, aunque me diga eso, me ha golpeado tanto hasta el punto en que no podía hablar. Aunque quisiera y mis dientes. Que no podía hablar aunque quisiera. Y mis dientes ya estaban todos rotos por lo fuerte que los apreté. Creo que mi cuerpo quedó más lamentable que un cadáver expuesto. Y eso es triste. Ya basta. Si vas a acabar conmigo, hazlo ya y termina con esto. Sumaran. Ano kuso megane wa mou sukoshi tanoshimasete kureru to iin da ga na. Na, oi. Qué aburrido. Espero que aquel maldito cuatro ojos pueda divertirme más. ¿No lo crees? ¿Ah? Dave escupe esas palabras al ver que mi resistencia ha disminuido. Pero ahora no tengo la energía para evitarlo. Subordinado de Dave 1. ¿Nos deshacemos de él aquí? Ah, chinga. Mate. Tashika ima, Chicago no renchu ga kiteita na. Souka. Ima. Sí. Ah, no, espera. Si no me equivoco, los tipos de Chicago han venido, ¿cierto? Así es. Ahora. Cuando los cadáveres son molestias pesadas y voluminosas. Entonces los pandilleros suelen llevarlos a ciertos lugares para enterrarlos. E incluso aún manteniendo vivos a las personas que entierran. Puede que no sea obvio para alguien que nunca ha tratado con un cadáver. Es más fácil llevarlo a un cementerio y luego deshacerse de él ahí mismo, que tratar de deshacerse de él en el mero lugar donde fue atrapado. Ah, so da. Cool na hoho omoitsuita ze. Oiteme. Oh, cierto. Se me acaba de ocurrir una idea fenomenal. ¡Ey, bastardo!
Dave me golpeó la cara con la suela de sus zapatos de cuero y habló con orgullo sobre su buena idea. ¡Coizo, Krumani no cero! Diana Pares made Hakobunda. Sube a este chico al auto. Llévalo hacia el Palacio Diana. Subordinado de Dave 1. Al Palacio Diana. Ahora hay clientes de Chicago que vinieron y ellos están ahí. ¿De verdad está bien llevarlo? Soda. Kono Borozouken ni saigo no shigoto o sasete. E-san to Chicago no kaidan ga chanto mometete kureria, sore de inda ga na. Así es. Haré que este mocoso mugriento realice su último trabajo. Mientras logre que Idan y los de Chicago conviertan su reunión en una pelea, será más que suficiente. E-san ga ore de moshite. Arienai koto da ga. Assari teuchi ni natte tara mendou da. No es improbable que Idan se enfurezca en momentos así. Sería una molestia si no fuera así. Subordinada de Ibuno. Ah, ya veo. ¿Ese será el final de este tipo? Ah. Ano gokiburi yarou kara chōbō kaishū suru made, Ii-san ni wa suwattete morawanai to. Yotei ga kuruchimau. Sí. Si no hago que Idan se quede sentado hasta que recupere el libro de registro de esa maldita cucaracha, mis planes se desperdiciarán. Honto ni ore wa un ga ii ze. Chodo ii kado ga mawatte kiyagatta. En verdad que tengo una muy buena suerte, ¿no crees? Justo acaba de llegar a mí una carta estupenda. Omae wa Chicago no renchū no mae de jikkuri jikan o kakete tanoshimasete yaru kara na. Ii-san no yarou mo yorokobu ze kitto. Haré que pases un muy buen rato frente a esos bastardos de Chicago. Estoy seguro de que ese bastardo de Idan también lo disfrutará. Dice bastardo a su propio jefe, Stemen. No, pues ya no hay respeto, la verdad. Ouch. Dave sonrió y me pisó la cara una vez más. CR5 ni totte wa yōzumi no omae da ga Chicago no baidoku yarou domo ga omocha ni shite kureru sa. Puede que para el CR5 solo seas un simple insecto desechable, pero estoy seguro de que esos malditos bastardos de Chicago te volverán su juguete. Nosotros ya sabemos en qué termina eso. Ato wa seize Chicago no yatsura o yorokobasete kara sukina dake jigoku ni ichimae. Lucky dog. Después de que hayas logrado pasar un buen tiempo feliz a los de Chicago, puedes irte al infierno a donde quieras. Lucky dog. Ya veo. Ya me da todo igual. Hagan lo que quieran. Sore ya, soro soro iku ka. Oi, Wan-chan o kuruma ni tsunde yare. Bueno, ya va siendo hora de irse. Oye, sube a este cachorro al auto. Sí. Vamos, maldito. Levántate. Más te vale estar flojito y cooperando, maldito italiano de mierda. Es problemático estar revelándose cada vez. Así que me levanto y camino como dice el hombre. Ni siquiera podía pensar más. De seguir pensando, solo me provocaría más dolor. Al menos estos tipos me sacarán de aquí. No, más bien, saldré de este maldito mundo. Camino lo suficientemente lento como para que la otra persona no se irrite y me golpee. Así que simplemente avanzamos lentamente. Me pregunto si los presos que se dirigen a la pena de muerte caminarían como vacas arrastradas al matadero así. Yo no soy mejor que cualquiera de ellos. Estaba desesperado.
metido en mis propios pensamientos. Y hasta aquí le dejamos, Hashorritas. Sí, la mayoría fue cosa que ya había, él se había mostrado en anteriores gameplays. Pero ya saben, para no perdernos el hilo, lo voy a volver a repetir. No se preocupen, no falta mucho para que salgan cosas nuevas. Así que por el momento lo dejamos. Debo de decir que este juego se pone cada vez más bueno. No importa cuántos años me lleve, pero voy a terminar de traducir todo este juego. E incluso la parte de After Story, que es como la continuación de las rutas del primer juego. ¡Ah, qué tiempos aquellos cuando jugué el primer juego! El primer juego que traje al canal, por cierto. En fin, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Matane!